Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual siempre agradecemos la participación a través del hilo telefónico. Gracias por estar una noche más siendo fiel a esta casa y a este programa. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Semana Santa. Sí, una semana cortita y mucha gente de vacaciones a descansar. Bueno, hay montones de que se fueron de vacaciones desde ayer. Bueno, montones no. Hasta los políticos, ¿no? Y eso que hay campaña. Rectifico. Un número importante de políticos, me parece son unos 60 y algo, de diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, que ayer se disolvía. No sé, bueno, pero vamos a ver, se disuelve el Parlamento de Canarias y van a seguir cobrando. Ahí es donde yo iba, fíjese por dónde, donde ahora van a estar 2 meses. Cuando usted deja de trabajar su empresa, sigue cobrando. 2 meses sin ejercer y cobrando. Por eso, cuando usted deja de trabajar su empresa, usted sigue cobrando. Hombre. Porque yo eso no lo he visto. Que una persona deje de trabajar en su empresa y que siga cobrando. Hombre, es que para eso hay que estudiar mucho y ser diputado o diputada. Así no va. Así lo pagan en este país como... Y después no hay dinero para las pensiones. Exacto. Y para muchas cosas. Bueno, quería comentarle que España es el segundo país del mundo con más laudo impagado tras Venezuela y por delante de Rusia. El gobierno de Sánchez se ha visto en la tesitura de defender los recortes de Rajoy a la renovable. Nuestro país acumula 51 demandas en diversas instancias de arbitraje internacional. El falco del gobierno y la sede de Cervantes en Londres en la lista de posibles embargos por impago de arbitraje. El Estado español ha entrado con una fuerza a la lista de países más morosos del mundo, situándose en el segundo lugar de la misma, tras Venezuela y por delante de Rusia. Y el señor Sánchez dice que vamos bien. Hombre, ahora más no se lo va a decir. Ahora vamos a ver. Los españoles bien. Que decidan. El Banco de España obliga a la devolución de 133 millones por cláusula suelo y hipotecaria. El supervisor cierra su inspección sobre los topes aplicados por las entidades en los contratos de los créditos para vivienda, con la detención de 62.000 incidencias. El Banco de España ha obligado a las entidades a devolver 133 millones a los clientes por denominadas cláusulas suelo de las hipotecas, aunque la solución de estos topes se solucionó en su mayoría en 2016. El goteo de reclamaciones y de demanda continúa y el problema no se ha solucionado por completo. Mire usted si las entidades cobraron dinero o no cobraron dinero por todos aquellos créditos hipotecarios que se hizo en su momento con una cláusula que era abusiva. Sí. ¿Y quién sufrió todo eso? Todos los ciudadanos que tenían hipoteca. Pero ahora hacemos una reflexión. Y permíteme hacer un paréntesis. Tenemos un Estado que se llama Gobierno de España, tenemos un Ministerio que se llama Hacienda, tenemos diferentes inspecciones, y tiene que ser el ahogamiento a la ciudadanía de una persona que, visto que en España no le soluciona el problema, se tiene que ir a la Unión Europea, y tiene que ser la Unión Europea quien defienda a los españoles ante el gobierno español y las entidades bancarias. Porque la incapacidad, la nefasta gestión de un gobierno de España que está para velar por la seguridad y por el bienestar de los españoles, no el bienestar de su amigo banquero, que son los que hicieron todo esto, le tienen que devolver ahora todo ese dinero a todas esas personas que algunas y muchas de ellas perdieron su casa en su momento. Ya, pero mire por dónde, que incluso los tribunales españoles
tuvieron que esperar que la Unión Europea le dijera, oiga, hay una cláusula abusiva y por lo tanto ejércela. Tiene que ejercerla. Hasta los tribunales españoles se lo tuvieron que decir a Europa. Por lo tanto, benditas europeas, en bendita Ahora Europa, la pregunta es, ¿cuánto es la sanción que ha puesto el gobierno de España a la entidad bancaria por esos cobros indebidos? Yo por eso no creo que vaya a haber sanciones. No, hombre, que va a haber. Por eso no creo que... El problema es que cuando se hace el daño, ya después subsanarlo es complicado. No, es que... Se remedia una parte, pero subsanar completo. No, es que no remedia ni en ninguna parte. Todas las personas que han perdido su vivienda, han perdido toda su casa, donde han tenido ese cláusula suelo abusivo. Ese es un tema que yo creo que España tiene que tener los poderes independientes, Sí. Y ejercer como se tiene que ejercer, y como dicen las normas y las leyes, porque si no, al final, los afectados siempre somos los que pagamos y los ciudadanos. Y están desamparados porque las administraciones no vela por la seguridad, y estamos hablando de algo importante, que es un crédito a la vivienda, que está reflejada en la Constitución española, el derecho a la vivienda. Pues desgraciadamente vemos este tipo de cosas, claro, que tiene que venir la Unión Europea a decirle a España cómo se tienen que hacer las cosas, porque parece ser a defender los españoles tiene que ser la Unión Europea. No se entera de que las normas tiene que aplicarlas como dice las normas, porque en definitiva son afectados muchísima gente y con muchos daños que no se pueden reparar luego. Efectivamente, y ahí hay unos culpables. Yo no voy a culpar al señor Pedro Sánchez, que también tendrá parte de la culpa, pero sí culpo a los gobiernos que han estado en este país. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son los culpables, los dos. Mire usted por dónde que... dice, el estupor en el mundo judicial con la petición de indulto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Laura Borràs, bueno, al condenarla. Dice, es un escándalo. Fuente jurídica consultada, dice, no entiende cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide un indulto para la criminal múltiple que delinquió de manera planificada. Es decir, lo que pide es un indulto parcial, para que la señora sea indultada por parte del gobierno. Y lo pide el propio tribunal que lo condena. Ah. Es decir, el mundo al revés. Sí. Usted condena a una persona y ahora le dice al gobierno, mire, indúltele parcialmente a esta señora. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Uh-huh. Dice, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha provocado un gran estupor en el mundo judicial al pedir el indulto para la presidenta de la JUC, Laura Borràs, en la misma sentencia en la que condena a 4 años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación. Borràs fraccionó contratos para adjudicarlo a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas entre el 2013 y el 2018. La sentencia condena a Borràs por los delitos de prevaricación, falsedad documental y también de... También le impone una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre el 2013 y el 2017. Sin embargo, el propio tribunal propone un indulto parcial para Borràs que rebaje la pena de prisión a no más de 2 años, de manera que no tendría que entrar en prisión. Es decir, señores, ¿los tribunales están favoreciendo a los políticos? Sí. ¿En qué país estamos viviendo si esta situación ya se está dando en algunos tribunales? Yo creo que eso se soluciona rápido, Yo creo que tenemos que ser un poquito más respetuosos con la sociedad española, porque yo creo que no se merece esto. Visto la cara dura que tiene algunos y algunas, así de claro, porque tienen más cara que espalda, mire, solucionenlo ya rápido, señor Sánchez y todo su equipo que tiene ahí de más familia, y mire, saque una ley deprisa y corriendo, y está claro. Todos los políticos, desde un ayuntamiento al gobierno de España, está exento del cumplimiento de las leyes españolas. Pues se está haciendo muchas cosas de este tipo, porque hay muchos políticos que incumplen las normas y no le pasan nada, pues al final barra libre. Estamos en barra un país libre. Que la democracia no existe. Ya está. Sino los intereses para ellos y para de contar. Ya está, la barra libre. Es una vergüenza que un tribunal, el mismo que sentencia, diga
que lo indulte, claro, parcialmente, que, para que no entre en prisión. Y, sí, y que le dé un ramo de flores y una caja de bombones y que la pague la Generalitat. Claro, claro. Así lo va. Así nos va. Nos va. Bueno, por otro lado, dice, el juez ordena a la UDEF investigar el posible blanqueo de capitales de la sociedad de la familia de María Gámez. La investigación del caso Santana Motor y de sus relaciones con la familia Gámez avanza y empieza a explicar el motivo de la dimisión. Una de las últimas providencias del juzgado de instrucción ha dejado claro que el juez quiere conocer el tránsito entero del dinero que llegó a los familiares de María Gámez y su destino final. Tanto es así que ha encargado ya a un estudio de del posible blanqueo de capitales a la UDEF. La providencia en cuestión señala que, visto el estado de procedimiento, procede completar el auto de 22 de febrero en sentido no notificado solo de Jacinto Cañete Royo, el que fuera director general de la agencia pública IDEA. La entidad que aportó las ayudas de 36,1 millones a Santa Motor, vendido Martínez Martínez, cuñado de María Gámez, su condición investigado ha resultado de las presentes actuaciones. Es decir, que ya sabía ella, por eso dimitió, que estaba esta investigación abierta. Y entonces, para no dañar la imagen de la Guardia Civil, presento la dimisión. Oiga, vamos a ver. Si aquí las cosas se van a saber al final. Claro. ¿Eh? Lo que tenía que haber lo que no tiene son vergüenzas. Lo que tenía que haber hecho en su momento cuando... lo que tenía que decir es, dimito, ¿por qué? Porque hay una investigación abierta. No, dimito no. Cuando le dieron el cargo, primero no aceptar el cargo. Claro, si sabía ella... Para que no dañara a nadie. Exacto, si sabía ella que esta situación se estaba dando, por lo menos... Aquí nadie sabe nada. Claro. Es como la... ¿Se acuerda usted de la ministra del Partido Popular? Cuando le preguntaron por el yagua verde que estaba en el garaje. No sabía que estaba en el garaje. Y no sabía que... No, yo apareció un yagua verde y las vacaciones estas que le pagaba a cierta persona. No, yo me iba de vacaciones, pero yo nunca le pregunté a mi marido quién pagaba las vacaciones. Aquí es que nos toman por tonto a todo el mundo. Efectivamente, y eso es una vergüenza lo que estaba sucediendo con la clase política, porque en definitiva cree que somos tontos. Y después la verdad se sabe. Y después la verdad que cuando terminan ahí en un punto de... ¿Hasta ha visto esos políticos que han vivido, pero como reyes, mejor que el rey, así de claro, esto todo muy bien, a todo lujo, viviendo del dinero público, y cuando termina imputado y cuando termina ese proceso de imputación y termina condenado y está en puerta, que si entra o no entra en la cárcel o está dentro de la cárcel, ¿cómo enseguida? Son unos actores de narices, ¿eh? Actores, yo no sé, la verdad, para hacer una película, el papel, el que no, ahora tenemos este que está con el rollo este de los árbitros, que lo ve por ahí y parece el hombre una mampena, el de Cuarto Milenio debería cogerlo para, el hombre parece que está ahí, parece un alma en pena, y después vemos igual que Julián Muñoz, cuando estaba en la cárcel, el hombre estaba que todo flaco, todo. Pero es que monta unos papeles, pero mientras estuvieran robando y viviendo el dinero público, eso no había papel. Exacto, sacaban pecho. Tiene una cara que la verdad que se la... Desgraciadamente, pues, qué pobrecitos son. Teniendo... Y qué pobrecitas son cuando se las trincan dentro, se convierten exacto, todos ignorantes. Exacto. Todos. Bueno, por otro y lado, toda. Dice, fiesta en Hacienda. Dice, las arcas del Estado ingresaron en el 2022 la friolera de 255.463 millones de euros, lo que supone un 14,4% más de lo recaudado en el 2021. Y todo un hito para el departamento de María Jesús Montero. Que el fisco se haya embolsado 32.000 millones de euros más que en el ejercicio anterior, en la prueba irrefutable de los pingües beneficios que se están anotando a Hacienda gracias a la desorbitada escalada de precios que está asfixiando a las empresas y particulares. De hecho, esta cifra ha quedado por encima de las cuentas que en ese año la comparación se realizaba frente a un año afectado plenamente por la pandemia, por lo que esta subida tiene mucho más
mérito. Uh-huh. Dice, aunque en el gobierno se haya empeñado en echar la escalada de los precios a la invasión de Ucrania, finales de febrero de 2022, la realidad es muy distinta porque la inflación empezó a dar las primeras señales de alarma en el año 2021. Por lo tanto, le echan la culpa a lo de Ucrania, pero con la inflación que se empezó a subir desde antes, se ha inflado Hacienda a costillas de muchas personas y empresarios. El mayor recaudador. Sí, señor. Pero no sigo capaz de ese dinero, pues, volvérselo a la sociedad. Repercutirlo. No. No ha sido capaz de volvérselo a la sociedad. No. Es lamentable, pero bueno. Dice Ibarra sustituye al director a. Ibarra sustituye a directivos por técnico a un polémico cambio de organigrama. Bueno, aquí está teniendo en el puerto un problema porque el Estado creo que le han puesto ahí a una persona. Dice, no le voy a leer todo el texto, pero sí, dice, unos ánimos que se están calientitos desde que llegaba hace unos días José Rafael Díaz, es director del puerto de Santa Cruz de Tenerife y que llega a la autoridad portuaria de Las Palmas en calidad de auditor en los procesos de contratación. Le han traído una persona de afuera y la han puesto en calidad de auditor en los procesos de contratación. Algo huele mal. Entonces hay un malestar dentro. Dice, la decisión genera malestar en el seno del puerto y anticipa recursos de afectados. Vamos a ver. Porque ese malestar, si las cosas se hacen bien, venga quien venga, que lo dudite, mire, las cosas se hacen bien y ya está. Bueno, habla de, dice, la oferta para el alargue de la esfinge hasta el 27 de abril. Dice, las prisas para lograr que la aplicación del dique de esta lingue de 240 metros estén terminadas en tiempo y plazo y tiene que estar antes de que acabe el 2024. Son 18 meses de ejecución. Obliga a correr, por tanto, aquellas empresas que estén interesadas a optar a la licitación deberán presentar sus ofertas antes del día 27. Es decir, en el puerto también tiene su historia, porque a veces las cosas no son como se dice, sino totalmente diferentes. Bien. Por otro lado, dice, la crisis lleva el sacrificio de ganado a su mayor cifra en una década. Sí. Dice, los sobrecostes generados por el alza de la alimentación y la energía obliga a los ganaderos a enviar al matadero 9.200 vacas y cabras, más por resistir. Es decir, que más del 20% se sacrificó de vaca, más del 18% se sacrificó de cabra, y más del 55% es el coste del pienso. Es decir, que había un incremento de los alimentos, los ganaderos no pueden soportar, entonces lo que ha hecho es reducir las cabezas animales que tienen, porque es que para mantenerla. Para mantenerla y además cómo está la comida y además pues sacar dinero. Dice, bueno, pues recoge un poco de dinero para mantener algunas y vemos a ver cómo se lleva el tema. Pero para que se dé cuenta lo que es la inflación ha llevado a Canarias a destruir. Sí, pero ahí yo pongo un paréntesis y digo, ahí donde se ha demostrado de que ahora estamos en unas elecciones municipales, insulares y regionales, y me voy al insular y me voy al regional, de cómo se trabaja y cuáles los proyectos que quieren llevar a cabo o presumen cada vez que vienen las elecciones en apoyar los sectores primarios. Ahí se demuestra lo poco que le interesa o le importa a esas administraciones los sectores primarios. Y ahí tiene usted la ganadería. Por eso es que durante estos 4 años que he estado, pues no se ha interesado y las consecuencias cuando viene una situación de inflación, que es lo que yo decía, viene una situación de inflación, lo que tiene que hacer el gobierno es apoyar para que no se lleve a ese extremo. ¿Por qué? Porque si usted ha recaudado tanto dinero, como se dice, por la inflación que tiene, pues intente ayudarle a aquellos que tienen un problema. Invertir para que mantenga la red y mantenga esa ganadería hasta que baje la inflación. Pues no. Desgraciadamente es así. Vemos que se quieren preocupar cuando vienen las elecciones. Se han cargado, ya no se habla del sector pesquero. Se lo han cargado.
ya van por la ganadería. Los diputados, usted sabe que habían 10 diputados antes, menos. Sí, sí. Se aumentó 10 diputados. Sí, sí. Todos cobraron su sueldo, sí, su dieta. Sí. Se hizo una reforma del Parlamento. Claro, para que se sentaran más cómodos. ¿Y usted ha visto que se ha solucionado algo con esos 10 trabajadores, supuestamente trabajadores, para Canarias? ¿Se ha solucionado algo? Sí, no. Sí. Lo único que se ha solucionado es los bolsillos de ellos. Ah, pues algo. Los bolsillos de ellos, porque los ciudadanos se han perjudicado, porque han tenido que pagarle a 10 personas más, sin tener ninguna solución para los ciudadanos. Que ahora van a cobrar 2 meses sin trabajar. Pues mírelo por dónde, que es lo que le quería comentar. Dice, los diputados se van de campaña con nómina a cargo del erario público. La Cámara saca adelante la reforma del reglamento en la que los parlamentarios se arrogan el derecho a recibir retribuciones sin haber renovado el cargo. La nueva norma del legislativo blinda lo que antes venía haciendo a través de resoluciones. No prosperó una enmienda para que los remanentes del grupo se den para fines sociales. Es decir, que lo que hicieron es blindar para ellos seguir cobrando aunque no trabajara, y ese remanente debe dedicarlo a fines sociales. A fines sociales tampoco. No. Aquí lo importante es que yo esté cobrando, aunque esté en mi casa. Y cuando le dijeron votos a favor, usted sabe que hace así, ¿no? Bueno, hicieron todo. Así. Hicieron así. Todo hicieron. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es, lo primero, el bolsillo. ¡Hombre! Y ahora dice, lo bien que lo estamos haciendo. Y para mejorar, vóteme otra vez a mí. Claro. ¿Por qué? Porque yo le voy a volver, ¿me entiende?, a ayudar a todos los vecinos con esto. Nos vamos de campaña y que lo paguen los ciudadanos. Por otro lado, se destituye a la directora provincial de la Seguridad Social de Las Palmas. La crisis de la cola que soportaban los ciudadanos para realizar su trámite y los encontronazos con delegación del gobierno cuestiona el cargo a Silvia de la O. Yo creo que mucha gente sabe que había una cola. Sí. Si llovía, pues se tenían que mojar. Si hacía sol, tenían que aguantar. Uh-huh. Y se pegaban horas y horas. Sí. Ahora se destituye a la directora. Pero ¿cómo se va a solucionar el problema? Porque los ciudadanos lo que pretenden es saber cómo se va a solucionar el problema. Hay gente que están esperando para arreglar los papeles, para cobrar pues una pensión, cualquier paga, lo que sea. ¿Cómo se va a solucionar el problema? ¿Dimitiendo a la señora esta y poniendo más trabajadores, o dimitiendo a la señora y esto se soluciona sola? El problema se soluciona poniendo más trabajadores y trabajadoras. Pues eso es lo que tiene para que empezar. Pero eso es lo que tiene que explicar el gobierno. No, el gobierno lo que hace. Y no esperar como esperó tanto tiempo. ¿Por qué? Porque quien sufría es el sol, la lluvia y el tiempo sin cobrar. Muchas personas que necesitaban en momentos muy difíciles fueron todas aquellas personas que estaban en la cola. ¿Qué hace el gobierno? Pues viene el ministro Escrivá y viene aquí y dice: tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues mire, este es el problema, que no tenemos personal para poder presentar, y yo como directora me parece muy bien, pero mire, este es el problema. Ah, vale. ¿Y usted qué es? No, yo soy funcionaria. Ah, pero yo soy político. Mire, yo no he hecho posiciones, soy el político, y como yo soy tan nefasto en la gestión, aquí me cargo a la directora. Pues ya está. No lo vamos a cargar al ministro, que es el nefasto. No, titular, se carga la directora. ¿Pero dónde está la solución? Claro, pero ¿por qué lo hace? Eso se llama políticas cobardes. Eso solo lo hacen los políticos cobardes. ¿Y qué hacen los políticos cobardes? A una nefasta incapacidad de gestionar, pues busca a terceras personas para cubrir su nefasta incapacidad de gestionar. Pero si la destituyeron, mire, diga el por qué y la solución. No va a decir. Diga el porqué y la solución, porque los ciudadanos lo que quieren saber es si le van a solucionar el problema. Pero ojo, no es que vamos a ver, esta señora que es funcionaria, ahora sigue trabajando, sí, ahora pasará a su directora, cuidado. No tendrá... En su ámbito, vamos, el organigrama que está dentro de la Seguridad Social, va a seguir manteniendo su... Claro. Ella va a seguir trabajando como funcionaria y punto. Ahora no es directora, pero bueno. Ahora será subdirectora o vaya a saber dónde la va. Y ese es el rol. La vamos cambiando. Ahora pasa de directora, pasa esto, y la otra que pasa de director. Y cuando pase otro problema, pues vamos cambiando.
En fin, los problemas en Canarias parece que son bastantes. Dice, la juez investiga al alcalde de La Laguna por fichar a dedo al socialista Julio Cruz. La jueza de juzgado de instrucción número 3 de La Laguna abre una investigación al alcalde lagunero Luis Geray Gutiérrez al observar indicio de delito en la incorporación a dedo hace 10 meses de su compañero de partido, el socialista Luis Cruz, como director de presidencia. Fue un nombramiento declarado nulo en noviembre por el secretario del Pleno por vulnerar el derecho de acceso a esa plaza de otro funcionario. En un auto, la magistrada solicita, tras la apertura de la diligencia previa, toda la documentación sobre la aprobación por la vía de urgencia, el 31 de mayo del 2022, el nombramiento de que fuera senador y diputado, admite también así la denuncia presentada por el concejal Alfredo Gómez como un presunto delito de prevaricación contra los dos cargos que avalaron una incorporación de Cruz, el alcalde y Casla Cabrera, concejala de presidencia. También denuncia por el mismo delito al político socialista por aceptar el cargo. Es decir, que hay alcalde que diciéndole al secretario, mire, la ley dice esto, esto y esto, y no cumple. Yo no le hago caso a usted y hago lo que me da la gana. Usted lo nombro yo y le pongo el cargo X y se le paga tanto y punto. Esto es lo que está pasando. Claro. Que las leyes se las saltan los políticos. Claro, están exentos de ellas. Ese es el tema. Y por eso pasan estas cosas. Y así lo va. Dice, por otro lado, quería comentarle que una funcionaria alertó por escrito en el 2020 de irregularidades en agricultura. Tras comunicarlo a la Secretaría General Técnica y al director general, pidió a la consejera que investigase el cambio en el expediente y subvenciones. Es decir, que no sabía la consejera qué estaba pasando. Mire, alguien lo dijo. Claro. ¿Y usted sabía, hizo algo? No. Ah, entonces usted también es responsable de la situación que se dio. Y estas son las cosas, que alguien lo denuncia y que no se ponga remedio. Pasan olímpicamente porque cree que están por arriba del bien y el mal. Uh-huh. Y luego cuando está ya el caso, que ya se descubre todo, ya no le queda otro remedio. Sino así, no, yo no lo sabía, no, yo hice, no, mire. Desde luego estamos con una clase de política, pues con un, totalmente con un desprestigio, y hay gente buena, que hay que decirlo, hay gente buena, pero desgraciadamente estos malos que están en la política está destrozando la democracia, uh-huh. Porque así no puede funcionar un país. Y cada vez tendremos más problemas si se sigue permitiendo que esta clase política venga a engañar, a pasar olímpicamente de las normas y de las leyes y hacer lo que le venga en gana creyendo que es su finca privada. Y esto es un problema que yo creo que tenemos que subsanar porque si no, pues mal lo llevamos. Uh-huh. Por otro lado, quería comentarle que Canarias es la única comunidad española que recauda impuestos indirectos en alquiler vacacional. Esto es un de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hace referencia a que dice el resto de las regiones están sujetas pero exentas del IVA, por lo que tributa en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales el acto jurídico documentado. No obstante, la recaudación está siendo ineficaz y escasa por el grave desconocimiento tanto en los viajeros como de los propietarios de la vivienda vacacional. Entonces, estamos viendo que a veces los gobiernos pues quieren sacar dinero de donde sea y por desconocimiento de las personas a veces pues tienen que pagar un dinero que no deberían pagar. Porque esto solamente, este impuesto es un impuesto directo de un alquiler vacacional. Es un tema de recaudar. Sí. Y claro, y como la sociedad a veces pues no tiene conocimiento, paga, y aquí página cielo gloria. Uh-huh. Los ingresos por IGI bate el enésimo récord en enero, pese a nubarrones. Es decir, gran impuesto canario, el consumo supera por primera vez 150 mil millones en un primer mes del año, ante el fracaso de las medidas globales antiinflación. Es decir, que se está probando que
con los impuestos se han recaudado, jamás en la vida se hubiera superado los 150 millones en el IGI en Canarias. Pues ahora con el tema de la inflación se han recaudado. Y yo digo, si ustedes han ingresado más dinero, ¿cómo es posible, me entienden, que tengamos las situaciones que se están dando? En muchos sitios que no podemos ir ni a un ayuntamiento, que no los contesta, que tenemos una lista de espera alta, que no tenemos profesionales en la administración trabajando, cuando ustedes están recaudando más dinero y menos servicio a la sociedad. Porque no repercute en la sociedad. Claro. ¿Qué hacen con el dinero? Lo que estamos viendo en el caso mediador, lo que estamos viendo en los sueldos de algunos que cobran más que el propio presidente, pues la sociedad está sufriendo. Y si la recaudación por los tributos del REF alcanza 179,8 millones en enero, una subida del 26%. El disparate de los precios y la negativa del gobierno a bajar el IGI mantiene la tendencia altísima. Es decir, que no fueron capaces ni reducir, y recuerda usted que dijeron que iba a reducir el IGI del 7 al 5. Se subió y no vuelta atrás. No. Y todas las personas que tienen que ir a comprar, el IGI se le aplica. Sí. Pues eso le hubiera sido una ayuda para aquellas personas más necesitadas a la hora de la compra. Ya que la inflación se disparó, pues compensaron más que sea bajando 2 puntos el IGI y volver al 5. Y sobre todo, que es muy importante, supervisando a los especuladores, aquellos que se le bajan los impuestos y no lo repercute en los artículos, que ahí también tiene mucha culpa el gobierno, de esas. Claro, porque no controlan. La Unión Europea ha sancionado 69 empresas españolas por esa especulación. Claro. España no tiene control sobre eso. España no quiere tener control sobre eso, y si lo tiene, hace la vista gorda. Y no sé si será un simil Tito Beni. Pues es un problema que tenemos todos los ciudadanos por dejar y permitir ese tipo de actuaciones. ¿Entiendes? Porque si hubiera, oye, vamos a ver por qué sube, cómo se disparó, algo que fue lo primero que empezó a dispararse, el aceite. ¿Por qué? La producimos en España. No entendemos. ¿Dónde viene esa producción? ¿Dónde está el estocaje? No hay producción. ¿Cuántos son los stocks que tiene usted en almacenes? Mire, esto no puede ser una especulación en productos esenciales. Y no quiere decir que el Estado vaya. No. Aquí se trata de que alguien especulando, y si no, que ponga, y si no, que lo saque. No hay unas propagandas ahora que de fondo de la Unión Europea que para haga así y que salgan los nombres de esas empresas para que el consumidor, cuando vaya a hacer la cesta de la compra, sabe a dónde ir y a dónde no ir. Mire, estos señores no repercute las ayudas en la cesta de la compra. Entonces yo soy consciente de que estos señores, pues X establecimiento de alimentación no repercute las ayudas del gobierno de España, pues no voy, y voy a quien lo repercute, y ya está. Estás ayudando al consumidor a tener una información. Es decir, los especuladores que quieren ganar mucho dinero y más dinero por unas necesidades en productos esenciales, pues, que son productos esenciales, y es lamentable. Pues ya está. Por lo que no se puede hacer es seguir siendo más rico de las miserias de las personas. Ese es un tema que es el donde el gobierno tiene que hacer hincapié para poder controlar ese tipo de cosas. Ponga el nombre y apellido y que sepamos nosotros quiénes son. Ya está. Las entidades bancarias igual. Nosotros tenemos que tener una información del Estado donde diga qué entidades bancarias son aquellas que tienen menos tipo de interés, que facilitan a los clientes la atención y demás, para que los ciudadanos, que somos los que podemos decir, pues mi cuenta la tengo en esta entidad bancaria y la otra que viene a nutrirse y a saquearnos, pues que se vaya al garete. Desgraciadamente, por eso tenemos que tener una entidad bancaria, porque los obliga, pero después le permiten abusar del cliente con diferentes tipos de productos, desgraciadamente. Hay entidad bancaria que cobra hasta 40 euros, le está cobrando de comisión, 40 euros, pero estamos aquí chiflados. Si hay personas...
personas que van a la administración a hacer una gestión. Mire, es que esto tiene que pagar unas tasas. ¿Y cuántas son las tasas? Mire, 2,50 euros, 3 euros. Y mire, ¿y dónde lo...? No, ahí enfrente tiene una entidad bancaria que son las que nosotros le decimos, porque encima por detrás claro, te dice claro. El nombre de los bancos. Sí, sí, y como se va este señor o esta señora a esa entidad, usted no es cliente. Primero tiene que venir de tal hora a tal hora. Y como no es cliente, mire, usted tiene que pagar, porque usted tiene que pagar una comisión de 10 euros. Pero mire, si la tasa son 3 euros porque tengo que pagar, es que usted no es cliente. Desgraciadamente eso le pasa a algunas personas. Abusan de ello. Fíjese usted por dónde. Y el Estado se lo permite. Que hay entidades bancarias que le cobran, esto todavía te repatea más intereses, comisión, le cobran más comisión a cliente por no tener, oye, es que tengo una nómina de 800 euros, pues paga 40 euros. No, es que tengo una nómina de 1.200, pues paga 10 euros. Ese es el tema. Dios, pero eso es porque el Estado le permite a los que menos. Pero ese es el Estado, es el que le permite. Y este es el Estado del bienestar, y este es el Estado que conjuntamente del Partido Socialista y Unidas Podemos está preocupándose por los ciudadanos. Pues ese es el tema que le permite el propio Estado. Los que se preocupan por los ciudadanos, los que sacan muchas ayudas. Bueno, pues le quería comentar algo de Telde. Tenemos un vídeo que diga una foto de Sergio Ramos, del Partido Popular de Telde, en el cual pues él dice que propone crear unas empresas públicas para aparcamiento en Telde. Entonces vemos ahí que está en el municipio de Telde el candidato del Partido Popular con un miembro del Partido Popular, en el cual pues hay una zona que esa zona se está usando como aparcamiento, pero no está habilitado todavía porque debajo hay varios pisos. Entonces él dice: la creación de una empresa municipal de aparcamiento en la ciudad es garantía de agilidad administrativa y de una gestión óptima de los recursos públicos para dar una respuesta inmediata a los problemas existentes respecto a la falta de zonas habilitadas para la movilidad urbana. Es verdad que San Gregorio, por ejemplo, pues tiene un problema en el cual que para buscar aparcamiento se las ve y se las desea, y entonces pues hay muchos negocios que se ven afectados. Y por otra parte, pues también tenemos otro vídeo por ahí que es de Sergio Ramos, en el cual denuncia la paralización de las obras del Parque Urbano de Melenara. Pues damos paso a ese vídeo. Estoy en Melenara, en el Parque Urbano de Melenara, o el que tenía que ser el Parque Urbano de Melenara. Este no era el parque que querían los vecinos, y el plazo de ejecución eran 8 meses. Y la pregunta es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta falta de transparencia? Señora Hernández, ¿qué pasa? ¿Ya no lo puede inaugurar para las elecciones municipales y autonómicas que tenemos el 28 de mayo? La tomadura de pelo es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Que no se le han pagado las certificaciones a la empresa para poder seguir con la obra? Esta obra lleva ya más de 2 semanas parada y nada sabemos, ni la oposición ni los vecinos. Necesitamos certidumbre y necesitamos sobre todo transparencia, porque las cosas hay que tratarlas con respeto, pero sobre todo con transparencia, porque estamos hablando de algo público. Y ahora me encuentro en la parte de restauración, una parte fundamental para los profesionales que aquí están ganándose la vida en la playa de Melenara y que se han tenido que tragar las obras durante muchísimo tiempo. Y es que han abierto el paseo sin terminar la obra. El Partido Popular consiguió a través del Senado paralizar la obra del Muro de la Vergüenza y lo tuvieron que tirar, y eso costó 40.000 euros más. Y ahora se encuentran que la obra no se puede terminar. Parece inasumible, parece una vergüenza el abandono al que nos tiene sometidos el Ayuntamiento de Telde. Yo lo que le pido a la señora alcaldesa es responsabilidad y sobre todo que no le tome el pelo a la gente. Por tanto, le pido de manera inmediata que dé explicaciones y que de manera inmediata dé transparencia a los vecinos y a los restauradores de lo que aquí está pasando. Señora Hernández, alcaldesa de Telde, hasta el 28 de mayo. Estoy en el Caracol y esto es una vergüenza. Este edificio público es una vergüenza. Y esto tiene que ser presentado de manera inmediata, de manera urgente, porque esto afecta a la seguridad de los vecinos. Pero yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted pisa la calle? ¿Pero usted ha pisado este terreno? ¿Usted ha venido aquí? ¿Usted sale de su casa o solo va a los actos institucionales? Pero ¿cómo es posible tener esto en este estado en el que está? Le exijo de manera inmediata, ya no como político, ya no como senador,
ya no como candidato a la alcaldía de Telde, le exijo como ciudadano que presinte esto, que esto de manera inmediata tiene que ser presentado porque estamos hablando de la falta de seguridad. Es inaceptable. Se puede decir más alto, pero no más claro. Pues sí, yo lo que pretendo es que, como había un titular que decía los hechos demuestran que estamos mejorando la ciudad, si estos son los hechos, los ciudadanos que le sigan votando si quieren tener eso. Porque desgraciadamente, lo que decía doña Carmen, en un titular de prensa, dice los hechos demuestran que estamos mejorando a la ciudad. Hernández, candidata a la alcaldía por Nueva Canaria, presenta su próximo proyecto para el municipio, arropada por la cúpula del partido. Mire, yo es que, sinceramente, doña Carmen está teniendo una serie de problemas impresionantes, porque no hay ni una obra. Usted sabe que en La Garita cierra la calle La Horquilla, ¿verdad? Pues mire eso que acaba de decir Sergio Ramos en el Caracol, mire lo de Melenara, mire lo del puente de San José, mire lo de Paco Altiles, mire lo de la Barranquera, mire los aparcamientos de San Juan. Hay muchísimas obras que están cerradas. Y de hecho, recientemente tenemos un vídeo por ahí de Juan Antonio Peña con el tema de que se gastó un dinero, también con los perros, que al final no ha servido para nada. Pues damos paso a ese vídeo. Entro en el depósito municipal de animales del municipio de Telde. La alcaldesa y Nueva Canaria se han gastado 70.000 euros en unas obras de emergencia, utilizando jaulas que ya habían comprado en su momento. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos dónde están los 70.000 euros invertidos. Pero lo más importante y lo más preocupante es la situación en la que se encuentran estos animales recogidos de las calles y que están en estas jaulas. Ahí lo estamos viendo. Animales al sol. Ante las inclemencias del tiempo, si llueve, no reúnen las condiciones. Nosotros, como siempre, no nos quedamos de brazos cruzados. Ya hemos presentado los escritos y las denuncias correspondientes advirtiendo que lo que está sucediendo en este depósito de animales de Telde, rosa o es maltrato animal. Pues más claro es imposible. En la nota de prensa que sacaba el otro día, se Telde cada día más limpio, más bonito, con los mejores jardines y mejores parques infantiles, un lugar más cómodo y accesible, con mejor transporte público, mejor vía y acera. Mire, yo creo que doña Carmen, me parece que es lo que decía Sergio Ramos, ella no sale de Telde porque no ha visto Telde. Parece ser. Ella parece ser que no ha visto Telde. Nos vamos ahí a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes. Y le voy a contar una anécdota con el tema de los parques infantiles, pero va a ser después de la publicidad.